dicen que la música es el alimento del alma. Dicen que es capaz de entrar por tu oído y llegar al corazón. Dicen que provoca felicidad. Bienvenidos a Synergy Radio Show. Todos los martes de 9 a 11 de la noche con los mejores artistas de la escena. Grandes entrevistas, secciones especiales y la mejor selección de trance. Aquí, en Synergy Radio Show.
Muy buenas noches, bienvenidos un martes más aquí a Synergy Radio Show. Empezamos un pelín tarde, pero son cosas del directo, como siempre. Pero bueno, no vamos a dilatarnos mucho. Os agradecemos que estéis conectados, que os vayáis a conectar, que disfrutéis con nosotros de un programa más, este, el segundo, segunda edición del Decano, aquí en Synergy. Ese programa en el que viajamos al pasado, pero bien, como se debe, con maestros, con gente que ha vivido esto desde el principio, con gente que ha girado vinilos que probablemente hace mucho que no suenan en una discoteca, con gente que tiene vinilos que probablemente no tenga mucha gente. Y hoy, pues bueno, viene a vernos un invitado que, como ya dijimos en la info, en nuestras redes sociales, ya estuvo aquí en febrero del año pasado, nos contó sus inicios, nos contó muchas cositas de su pasado. Pero bueno, hoy viene a revivir otras cuantas porque, bueno, con José de la Fuente, con el señor Dela, tendríamos para hacer 25 programas. Pero bueno, vamos a empezar para no perder mucho tiempo y hablar con él. Y como siempre, desde que, bueno, señor Alberto V pues está currando como un mono, el pobre, pues tenemos al super fichaje Rubén Trías, que ya es un tío hiper mega tecnologizado con todas las cosas de la radio. ¿Qué tal, Rubén? Hola, ¿qué tal, amigo? Buenas noches. ya primero era que era, tenía cara de Demian, ahora ya es la tecnología, ya no sabemos qué es lo siguiente. Bueno, y tenemos enfrente al señor Cano, el decano. ¿Cómo estamos? Buenas noches, chavales. Pues mira, otro programita más, ya la segunda edición de esta temporada. Y encantado de estar aquí con vosotros de nuevo, con este gran artista que hemos elegido para hoy, sí. Como José de la Fuente, aka DJ Dela, y que nos va a deleitar hoy una gran sesión, sí. Con una música totalmente diferente a la de febrero del año pasado, porque como bien has dicho tú, este chaval tiene mucha historia musical en las venas y lleva muchos años pinchando. Para mí es de los más importantes que ha habido aquí en el corredor del Henares y me encanta verle pinchar y bueno, pues aquí le tenemos. Vamos a darle paso porque como estáis viendo todos en la imagen, pues está ahí fuera, le tenemos ahí encerrado como un preso, porque bueno, pues el distanciamiento y todo el protocolo que tenemos aquí en el estudio, que sabéis que lo llevamos o lo queremos llevar siempre a rajatabla, pues nos lleva a que algunos de los invitados, cuando ya cumplimos aquí, se vayan ahí a la pecera castigados. Pero bueno, no pasa nada porque el tío Dela pues ha acatado nuestras órdenes y ahí está tan apañado con su cabina, con su micro y bueno, desde aquí le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Dela? Hola, buenas noches. Buenas noches, Dela. ¿Cómo estás? Nada, muy bien, un placer estar aquí con vosotros otro día y aquí estoy fenomenal, con mi mascarilla, Además es que no me quiero acercar mucho a vosotros. En tu sitio. Que no me fío. Estás en tu sitio, que no te vas a tener ni que mover, porque ya tienes ahí los tenis, la mesa, tienes todo preparadito ya. Te hemos dejado un buen sitio, claro, estoy feliz. Yo creo que te hemos dejado el mejor sitio. Sí, desde luego. Mira, si me traéis de comer y de beber, vamos, me puedo quedar aquí. Ahora la publi. Durante horas. Bueno, señor José de la Fuente, Dela, artista por donde vamos, por todos los cuatro costados. Pues sí. Tiene una gran colección de vinilos que los que le conocen y se lo han bailado, pues lo saben bien. Y bueno, este programa, como todos los que hacemos en esta temporada, que nos está saliendo, bueno, pues bastante bien y estamos rememorando muchas de las discotecas míticas, pues, ¿cómo no íbamos a rememorar a la discoteca La Cueva? La Cueva. Qué mejor que con el señor Dela, que lo ha mamado desde los principios. Desde los principios. Esa, para todos los que seáis un poco más jóvenes, esa discoteca que está en Coslada, sí, en la avenida Constantino Lobo. Sin número. En esa zona. ¿Cómo se llamaba? Zona. Estás en la zona. Estás en la zona. Y que ahora se llama Black Star. Y que se hacen, entre otras sesiones muy famosas como Dendera, pero sobre todo Ruta 90. Ruta 90, que es una sesión en la que ha estado el señor Dela pues junto con Nanchu, con Diego, eso sí, es. La llevan ellos la sesión. Y que lo que está sonando de fondo es que yo, que me gusta mangar las cosas y la música, pues he mangado un set de 4 horazas en honor a La Cueva, que hace bien poquito se ha grabado. Que menuda fiestecita se metieron, eso sí,
todo, con su distancia, con sus mascarillas, con todo lo necesario para hacer un buen set de 4 horas especial de la cueva con estos señores, que es espeluznante. Espeluznante. Dela, ¿cómo se os ocurrió esto, hacer esto en mayo? Porque tendríais, digamos, muchas ganas de poner música, de disfrutar. ¿Y cómo se os ocurrió este tema de la cueva? Bueno, lo del streaming te refieres, ¿no? Sí, eso es. Bueno, pues me parece que se le ocurrió a Mariano, si no lo recuerdo mal, y como hacía tiempo que no nos veíamos y eso, pues dijo, chicos, ¿por qué no? Después de los 2 meses o 3, con el tema del confinamiento, pues dijo el jefe, oye, ¿por qué no hacemos una, ahora que se puede quedar, porque ya se podía quedar un máximo de 10 personas, no sé si os acordáis. Sí, es verdad. Y hacemos una quedada, nos vemos, y bueno, y hacemos un streaming y ya matamos los pájaros de un tiro. O sea, que lo hicimos en su casa. Fíjate. Todo eso lo montamos en su casa con todos los aparatos de Nanchu, que Nanchu es el siempre le toca andar con todo el de los cables para abajo. Es nuestro técnico de sonido y lo montamos allí muy bien, en su casa, tiene una... no voy a decir dónde vive. Habitacioncita, ¿no? Una habitacioncita que no, él tiene. No, vamos, tiene una casa muy chula, con una especie de loft, y estábamos allí pegados a la cocina, lo que pasa, bueno, lo decoramos muy bien, y quedó medio apañado. Hombre, quedó estupendo, ¿eh? Eso fue. Sí. Estuvo muy bien. Dela, sí. Eso yo creo que fue regresar un poco las viejas glorias al pasado. Sí. Que, por cierto, vamos a mandar un saludo a Mariano desde aquí, que es el dueño y señor de la cueva de toda la vida. Sí, y Mariano e Isa, ¿eh? Y Mariano e Isa, exactamente, sí. El matrimonio. Y luego también a Nanchu y a Diego, le vamos a mandar un saludito cordial. Sobre todo a Nanchu, porque hoy es su cumpleaños. ¡Ay, hombre! ¡Felicidades, por favor, Nanchu! Nanchu, por favor. Cumple 42 años, entonces nada, que... 42 años, pero ya... felicitado, pero bueno, le quiero felicitar de la antena y... Hombre, 42 años sí. Que cumple, es un yogurín todavía. Pero si aparenta 32. Vaya, si estamos hechos todos unos chavales. Son, sí. los 42, sí, son los 32. Unos más que otros. Dela va a hacer 40 ahora. Bueno, pues... dame un segundito, Cano, que vamos a saludar a la gente que se conecta y que nos da un saludito. Espero que nos esté viendo Nanchu, que bueno, pues haya visto la felicitación, si no ya nos verá después. Señorita Inmadot, que bueno, del arenero gatuno del tío Antorbanen, que ahora se conectan y viajan entre varios streamings, y le agradecemos muchísimo que se pase por aquí. El señor Antonio Antorbanen. Un abrazo, Antonio. Vicky. Abrazote. David de los Santos. Y demás gente que está conectada. Bueno, y Sori, mi amiga Sori Warner, y número uno de todos los que, bueno, nos sigue a todos los lados con su bandera de iguana. Desde aquí le agradecemos, como siempre, que se pase, que se conecte y que comente un poquito. Y como siempre, pues saludete a todos los demás que os vais conectando, y que si queréis interactuar con nosotros en el chat, lo haremos lo buenamente que podamos, porque claro, tenemos que centrarnos en el invitado, pero bueno, de vez en cuando nos pasaremos por ahí. Si le queréis decir alguna barbaridad a Dela, pues podéis hacerlo. Nosotros es el momento. Nosotros se la transmitimos y que él comente. Exactamente. Bueno, ahí está, Cano, continúa. Pues nada, que muchas felicidades, Diego, y bueno, pues que mira, yo tengo el Facebook jodido porque lo tengo el móvil petado y no me lo percibe, entonces no me he dado cuenta antes, por eso siempre te felicito, machote, porque me lo chivan, ¿eh? Que sigamos cumpliendo muchos años. Bueno, Dela, cuéntanos un poquito, a ver, en aquellos años cuando estuviste en la cueva, en aquellos principios, ¿cómo se ponía ese garito y qué tirón que tenía? Cuéntanos un poquito, a ver, qué experiencia tú tan joven, ya desde tan jovencito, viéndote ahí en un garito como que sigue hoy en activo, que es de los poquitos de Madrid, sí, que es de nombre. Los poquitos de Madrid con otro nombre, pero es de los poquitos de Madrid que aunque lo han transformado, han hecho reforma y demás, pero el garito sigue siendo el mismo. Sí. Está ahí. Sí. Cuéntame, a ver, cuando empezó la cueva, que yo en su día iba a algunas sesiones y ya te conozco de aquellos años, pero cuéntanos tú aquella bonita experiencia que tuviste con este tipo de música encima, sí, que estamos escuchando ahora mismo, bueno, estos temazos. Yo la primera vez que fui, fui como cliente una vez que me llevaron y me llamó la atención porque por la terraza que tenía y demás, me gustó mucho el local, ¿no? Me llamó la atención porque bajas la cuesta la primera vez que llegas, siendo además un crío, y me gustó. Y al poco tiempo, bueno, pues por cosas... por un accidente de Antonio, que era el DJ de allí residente, y me llamaron para trabajar. Entonces, bueno, luego
he estado a lo largo de los años yendo y viniendo. Me coloco la mascarilla. Colócatela ahí. Muy bueno. Y a partir del año 97 ya me quedé fijo, aunque desde el 94 ya había estado casi todos los años pinchando allí. Y hasta el año 2001-2002 creo que estuve. Esto es como los porteros, ¿no, Dela? Que cuando sale el suplente porque ha habido una lesión del titular, sí, y ahí ya se queda, ¿no? Siempre es lo típico. Yo en los primeros años estuve un poco como suplente, efectivamente. Eres el casillo de la música. Cuando fallaba el titular me llamaban a mí. Bueno. Pero bueno, súper contento, nunca me importó, porque la verdad que cuando iba allí a trabajar estaba súper a gusto y siempre me han tratado muy bien. Y para ser un local no demasiado grande, porque la verdad que tampoco es un local excesivamente grande, aunque tiene, a ver, entran 400 o 500 personas, pero iba a decir yo unos 400, no es una sala de 1000 personas. No, para nada. Siempre ha tenido mucho nombre y yo recuerdo que había gente que venía de fuera de Valencia, sí, y pasaba, sí, por la cueva. O sea, claro, por supuesto. Pasaba, sí. Luego a lo mejor iban a otro sitio, pero la cueva era un punto de efectivamente, de parar. Igual que la gente de aquí de Madrid. Bajábamos algunas veces a Valencia, pues sí, yo qué sé, la ruta, ¿no? La típica ruta, Activi, Barraca, Chocolate, Puzzle. La gente de allí bajaban a la ruta madrileña, porque aquí teníamos otra ruta que era la madrileña, que era pues en la Plaza de los Cubos, estaban todos los garitos, sí, que había. En aquella época, pues el Tímpano, bueno, aquello fue anteriormente, pero vamos, estaban el New World, tenías por allí varios locales. Luego ya, por el centro de Madrid, Fernández de los Ríos y por ahí, otro garito más, el Mondino, tenías el Omen, y luego ya Ática, que estaba al otro lado justamente de la, sí, cueva. Que el que venía a Ática, que eso era, por decirlo así, un punto de parada obligatoria, pues muchos iban a la cueva, lógicamente. Sí. Esto era un ir y venir de gente. Y acababan, sí, en Radical. Y acababan... El domingo en Radical. Bueno, a los principios de los principios, Radical era poco conocido. Ya. Pero sí es verdad que también cuando abrió Radical, que era cuando, después de ser la Sala Rociera, pues ya entonces Radical abrió y abrió lo que es la zona hoy del Private, que no estaba ni lo de atrás hecho, ni la cúpula ni nada. Sí, sí. Eso no, lo he conocido bien. No se aparcaba en el polígono. Y pinchaba en el Radical varia gente, entre uno de ellos el Largo, que también fue una maravilla tenerla aquí. Le mandamos un saludito desde aquí. Te mandamos un saludo, Ángel. Y pinchaba el Largo, que él iba desde la industria algunas veces de invitado, y pinchaban el mismo EBM que se ponía en cualquier otro garito. Y estamos hablando del año 91, 92. 90-91. Vale, ¿no? Y, por ejemplo, la cueva también yo oí cuando... Porque yo ese garito... Cuando fue de River, lo tuve con Jesús, con Elices, lo tuve con Terry, que también les mando un saludo desde aquí. Los bachateros. Sí, efectivamente, los bachateros. Lo tuvimos un año y muy bien con Mariano. Por ejemplo, como Dela, que se ha tirado media vida pinchando allí. Uno de los porteros, el Pedro, ¿te acuerdas? Pedrito también, sí, seguía de portero con nosotros después de la cueva. O sea, llevaba ahí el chaval ya casi 20 años. O sea, te quiero decir... Y aquello, yo por lo que tengo oído, Nodela, rectifícame si me equivoco. Aquello empezó el padre de Mariano con ello, que cuando, antes de ser la cueva, sí, era una sala de fiestas a la cual llevaba gente del cante, por creo allá. Creo que sí, lo que, sí, pasa es que eso ya me pilla. Un poco joven, bueno, ¿no? Es que ya no se remonta tanto. Sí, que... Pero para que te, sí, des, porque cuenta... Hay, bueno, hay gente más mayor que sí me ha contado que iba allí antes de que empezara con el tema de la cueva. Con el tema del bacalao, la, sí, cueva y tal, el tecno. Bueno, pues era la sala que la explotaba el padre y allí iba pues gente del cante, pero gente importante. O sea, por allá ha pasado gente importante del cante. Sí, y sí, iba, sí, gente, creo que daban cenas, tú pagabas la cena y ya tenías derecho a... Luego a que ya... te cantaran algo. Y luego ya cuando cambió el rollo, cuando... fíjate para que veas lo que son las películas de la vida. Cuando cambió el rollo, ¿sabes? Igual que Radical, que fue una sala rociera antes de ser Radical. Sí, Antonio, sí, lo, sí, tenía como sala rociera y allí iba la gente, pagaba 1000 pelas... Se tomaban un refresco y podían ver cantando a la Pantoja. Te pongo el ejemplo. Te pongo el ejemplo. Hubo ahí un impasse, ¿verdad? De los 80 a los 90 hasta que entró la electrónica, que había cosas. Exactamente. De esas. Luego ya entró la electrónica, fue una moda, como hoy puede ser el reggaetón. Sí. Y nos volvió locos a todos. Y este señor fue,
de los primeros que entró allí a poner música en esa cabina. Sí, señor. Que tiene que estar todo orgulloso de haber estado en un garito puntero de Madrid, diciendo... Además, hemos querido rememorar con un par de fotitos que la gente, cuando las haya visto en el Facebook, habrá dicho, coño, Dela, qué joven está. Coño, ¿desde hace cuántos años es esto? Porque claro, ahí se ve la esencia real de la cabina, donde sí. No hay ningún aparato de carácter electrónico nada. Que lo que había, que era la mesa de mezclas y los dos Technics. Efectivamente. Mucho vinilo por ahí, la cabina de Dendera o de Black Star no tiene absolutamente nada que ver porque no estaba ni siquiera situada en ese sitio. Esa la pusimos nosotros. Claro, no está en ese sitio, sino que estaba en otro. Yo, bueno, tampoco he visitado alguna vez la cueva, fui sobre todo una en la que estaba Napo. Pinchaba en aquel momento y claro, la distribución no tiene nada que ver cómo la tiene ahora Alberto, que la tiene súper bonita y tal, pero bueno, antes era una cueva, ¿no? Sí. No sé si por eso se puso... La decoración era como una cueva, el techo era como pues de una cueva todo, y las pinturas rupestres del paleolítico y demás. Efectivamente. Y eso era la decoración, y lo que tú dices, los platos, pues lo que había entonces. En la barra, ¿eh? Y claro. Nosotros, gracias, que siempre hemos dispuesto de tres platos. Bueno, sí. ha llegado a haber cuatro platos para pinchar. Nos hemos vuelto medio locos, pero vamos, siempre teníamos tres platos como poco. Tendrían que estar casi juntos, porque la cabina cuando estaba pegada a la barra... Porque teníamos uno delante. Teníamos delante de la mesa. O sea, dos paralelos y dos a los lados. Qué bueno. Yo recuerdo... Así. Yo de aquello no me acuerdo. Yo recuerdo... cuando empecé a ir a la cueva había dos tenis solo. Y una mesa Eckler, quiero recordar. ¿La Max 70 puede ser? La 42, creo. O la que llevaba ecualizador arriba, ¿no? Sí, lleva ecualización por canal. Sí. La de cuatro canales. Ah, la de cuatro canales, la chiquitita. Vale. Yo lo que recuerdo de la de entrar ahí... A ver, yo soy un poco más joven. Entonces, yo entré allá por el 2000, 2001 y todavía era menor. Con eso te digo todo. Sí. Recuerdo que... Era de River ya. Sí, que entraba... Y a mí lo que más me impresionaba era la vibración, que había como una chapa en el pasillo y la chapa vibraba. Sí. Y eso fue, para mí era lo que más me llamó la atención, diciendo, madre mía, cómo suena esto. Sí. A ver, Dela, ¿realmente por qué se llama la cueva? Aparte de las pinturas rupestres, el techo que teníamos, que ese le quitamos nosotros cuando hicimos la obra, que cambiamos también la cabina, que es donde está hoy, pero bueno, no tiene nada que ver. Hoy Alberto lo ha transformado todo y lo ha hecho mucho más original. Ya te digo. Pero también recuerda un poco el tema de la cueva, ya aparte por la decoración, ¿qué es lo que tenemos abajo? ¿Qué es donde antiguamente actuaban? ¿Qué está cortado? Sí, bueno, lo que hay abajo es una planta pequeña que, bueno, hace años estaba abierto. Estaba abierto. Luego, posteriormente... Y había un salón grande. Se ha vuelto a abrir alguna vez, que tú has estado pinchando ahí abajo. Cuando exactamente. Hemos hecho fiesta, eso sí que mola, esa zona. Sí, en Ruta 90. Mola un montón esa zona, Y es muy pequeño. Lo que pasa es que, a ver, esa zona en su día al principio estaba abierto, pero, a ver, sinceros, porque tampoco vamos a andar aquí con tapujos, era una zona que podía ser conflictiva porque ahí abajo no se ve lo que está pasando, ¿no? Entonces... Ni había puerta de emergencia. No, sí, tiene entrada y tiene salida por detrás. Ah, tiene salida por detrás. Justo por detrás del garito. Al mismo local dentro tiene una entrada y una puerta detrás que sales un poco por detrás. Pero, por precaución, pues Mariano lo que decidió fue tener cerrada esa parte para no tener un problema, porque abajo no podía tener, evidentemente, un seguridad solo estar vigilando a la gente. A ver, vamos a ser claros, hay que... Alguno acaba en el río. Pero mira, te digo una cosa, sí es verdad que hay dos puertas, una por la que entra y otra por la que sale, pero es que donde está cortada la pared, ahí antiguamente, eso no sé si lo has oído tú, había un salón, que era donde actuaban la gente también. No lo sé, Cano. Dijeron de que había un salón que se cortó en su día porque no tenía salida de emergencia ese salón. Y lo tuvieron que cerrar. No lo sé. Y quedó el cachito, que es donde hemos hecho la Ruta 90, abajo lo de Made in Madrid. Que era música un poquito más rayante. Sí. Pero que ese sitio a mí siempre me ha enamorado. O sea, ¿os fijáis que...? Tiene algo especial. A ver, la verdad que para ser un local así no súper grande y demás... hemos tenido la suerte de tener allí muchísimos artistas
O sea, grandísimos, sí, sí, sí. O sea, hasta internacionales, ¿eh? Se dice pronto. Y nacionales, desde Cristian Varela hasta Pepo, hasta Napo, sí, sí, Marta, sí. Abel Ramos. Sí. O sea, ha bueno, pasado mucha a ver, gente. Me parece que la primera vez que actuó DJ Neil en Madrid fue en La Cueva. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Sí, joder. Que vino, estaba por la agencia de, me parece, de Frenetic, de Luis Varela. De Luis Varela. Y si no recuerdo mal. O si, había, o si no fue la primera, fue la segunda, tampoco, pero creo que fue la primera, actuó en La Cueva, de eso me acuerdo yo. Actuó en La Cueva, fue, la primera vez. Te voy a decir que fue sobre el 98, por ahí, puede ser. Puede ser, sí, por ahí. 98, sí. No llegaba al 2000, pero poco le faltaba, sí, Varela. Sí. O sea, que el garito en sí lo conoce todo el mundo. Sí, sí. Madre mía. Vale. Es un mítico de Madrid. Es un mítico, totalmente. Por eso digo que Dela, por ejemplo, ha sido uno de los residentes de allí y puede decir bien alto que ahí se ha puesto de la mejor música de toda Madrid. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer un pequeño parón y vamos a ver qué es lo que nos trae el tío Raúl Cremona con ese trance dorado, ese Golden Trance, el clásico del trance de entre todos los clásicos, esa selección que hace él cada martes y que nos trae aquí en Synergy Radio Show. Bueno, ¿lo has escuchado, Rubén? He escuchado un poquito, no lo he escuchado entero, pero sí, temazo, bombazo. Bueno, creo que es año 2000-2001. Bueno, vamos a ver, enseguida volvemos con Dela, con Cano, aquí terminando la entrevista para luego mandar al señor. Bueno, no le tenemos que mandar porque hoy, como le tenemos ahí justo, pues solo tiene que sacar el vinilo. Así que vamos a ver qué nos trae el señor Raúl Cremona y enseguida volvemos con vosotros. Esto es Golden Trance con Raúl Cremona. Hola Rubén, un saludo también para el tío Dela, que anda con vosotros en el estudio hoy. Un abrazo fuerte, amigo, a ver si nos vemos pronto cuando pase todo este follón que estamos viviendo. Y nada, esto es Golden Trance, yo soy Raúl Cremona y como siempre digo, para variar, os traigo los clásicos entre los clásicos del trance de todos los tiempos. Hoy traemos un tema del señor Ralph Barenste, bajo el alias Alpha Brill, y que con este tema llamado Expectation, por allá en el año 2000, pues bueno, pues fue un tema que muy, 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 muy pinchado, sobre todo en el norte. En la sala donde pinchaba era residente mi gran amigo PG2, Chicharro, y que bueno, que fue editado en el sello holandés Deal Records, que nos trajo montones de muy buenas referencias del señor Vincent de Moor, de Sander Kleinenberg, de Veracocha, que son Ferry Corsten y el propio Vincent de Moor, Free Jack, bueno, un montón de artistas y de temas míticos dentro del trance de finales de los 90 y principios del 2000. Así que nada, venga, que no me enrollo más, vamos a escuchar el tema, vamos a escuchar el track. Como ya he comentado, esto es Alpha Breed, Expectation, Deal Records, año 2000. We'll be right back.
siente la música, disfruta del trance. Esto es Synergy Radio Show. Bueno, pues ya estamos de vuelta con ese temazo de todos los tiempos. Sí, de la buena época del trance. Eso es. Época 2000 era. Señor Raúl, pues bueno, cada semana, como siempre, pues se supera. Va, o por lo menos va manteniendo el nivel. Yo lo que sí voy notando, Viti, y el próximo día que le vea se lo diré, es que cada vez va rebuscando más. Sí, sí, va rebuscando. Y, sí. Evidentemente, porque cada semana se complica más, porque ya ha puesto muchas cosas muy buenas y me sigue manteniendo el nivel. Decírselo claramente ya, que eres muy bueno, Raúl, tío. Que te queremos un montón, que te mandamos un gran abrazo desde aquí, hermano. Que eres la polla y ya está. Y que no hay más que hablar. Y que cada día, como dice Viti, nos sorprende más. Y que el sábado nos vemos. Sí, Raúlito. Sí. Bueno, como estamos viendo a toda la gente que se conecta, que se sigue conectando con nosotros, el señor Gadolán Trans, que, bueno, pues un gran artista, productor, que nos pasa cositas también para que pongamos... Mira. Familia de la Cueva. Muchísimas gracias por estar ahí con todos nosotros. Habéis visto, ¿eh? Es el directo total. Se lo vamos a dedicar a mi primo. ¿Qué será? El Pipi. El Pipi. Muchas felicidades, Iván. Va por ti, ¿vale? Fíjate, una dedicatoria ahí en directo, pues bueno, de lo que os hemos comentado, que es un directo, un streaming de 4 horas, especial de la Cueva, que venía que ni al pelo para el programa de hoy. Y lo que, nada, lo que os decía, que muchas gracias por conectaros a Silvia Calvo, pues a Gadolán, a Jordi Gálvez, Francisco Javier, Buiza y bueno, demás personas que estáis por aquí conectados y que bueno, pues que os lo agradecemos y que seguro que estáis deseando ver al señor Dela girar el primer vinilo, que además, pues bueno, pues a lo mejor tenemos un cierre especial porque el tío Cano se ha traído. Y mira que no se lo habíamos dicho, Rubén, pero es que el tío es que es... No, pero como bien ha dicho, la frase ha sido lapidaria. Era mi deber. Mi deber, eso es. It's my duty. Bueno, pues ha traído su disco del manicomio. Entonces le vamos a meter ahí al tío Dela, ahí en vereda, pues como un reto. Oye, tenemos este disco, necesitamos que cierres con él. Y pues como no, pues... Al final los que te han liado han sido ellos. Totalmente. Oye, bueno, estos chicos, muchas gracias por seguirnos ahí en el programita, que a mí siempre también me hace mucha ilusión que estéis aquí con todos nosotros, ¿eh? Muchas gracias, sí. Chavales. Bueno, Dela, ¿recuerdas el...? Sé que puede haber mil momentos, pero ¿recuerdas uno de los momentos más emotivos de tu paso por la Cueva en todos esos años? ¿Recuerdas algún momento con especial cariño? Espera, que no te digamos, ya, vuelve, ya. Vale. Una de las fiestas que hicimos fuera en el parking, que ha sido de las mejores fiestas que hemos hecho allí, porque, bueno, lo que hicimos fue coger todo el parking de fuera, conocéis perfectamente lo que es donde se aparca, sí. Y ahí montamos un andamio, hicimos una cabina en lo alto y la fiesta fue ahí fuera todo, en el parking. ¿Puede ser el maratón? Que es un cartel azul. ¿Puede ser el cartel azul que hay detrás tuya en la foto de la publicidad que ponía maratón de DJs, sí, en el...? Ese día. ¿Y qué año? Bueno, ¿qué año era ese? No lo sé si sería el año 99 o 2000. No. Joder, ya ves, menuda época además. Y fue espectacular porque estaba, bueno, el parking a reventar de gente. Había 1000 y pico personas. O sea, fue una cosa. Además, bastante laborioso porque, bueno, habría que pedir... supongo licencias y demás, sí, para hacer la fiesta ahí, porque eso es un paso. O sea, ese camino no muere ahí. Nos pensamos que... Se va al río. Pero es que eso sigue. O sea, eso es un paso, claro. Es como una carretera. Es que justamente al lado está la presa del río. Claro. Y es como, digamos, un paso, por decirlo así, un paso de toda la vida de ganado. Efectivamente. Un paso agrícola, un paso de ganado. Efectivamente. Y luego no lo hemos dicho, que justamente al lado de la cueva hay otros dos garitos, que también son de Mariano, que uno es el Gren y otro era el Toreras, quiero recordar. Bueno, ha tenido varios nombres, sí. Uno de ellos es el Torero. El Torero.
bueno, hace muchos años también se llamó una época Orbital. Ha tenido varios nombres. Sí. ¿Y todo eso se cerró para hacer la fiesta? ¿O tenía acceso y la gente entraba también? No, estarían abiertos, ¿eh? Seguramente. ¡Joder, qué movida! A ver, la cueva en sí estaba abierta también porque para coger las copas y o pasar al baño se pasaba adentro, pero la fiesta estaba toda afuera. Y luego fíjate que por eso estás en la zona, porque es que bajabas y la cueva era la, digamos, la madre de todo, pero luego los otros garitos, o sea, eran también que... Sí, molían, complementarios. Complementarios, efectivamente. Unos pasaban a otros, los otros... Era como una zona de copas. Sí. Luego bueno, arriba en el polígono también había y varias salas también, garitos, había paces y había, ¿sabes? El Distrito Cero también andaba por aquella zona. Sí. O sea que había un movimiento ahí... Es que se notaba que podía ser ese recuerdo porque, bueno, aparte hace bien poquito en... Bueno... Bien poquito, bueno, relativamente poco tiempo, recordabas, lanzabas un recuerdo en Facebook de aquel momento, de esos años, de justo la maratón, de lo que se hizo en el parking, y por eso me ha sonado, porque justo te he leído algún texto que había rememorado con ese momento, y vaya, que sería algo pues difícil de olvidar. A día de hoy casi que inalcanzable, ¿eh? Inalcanzable a día de hoy, porque... No. Hoy no te dejan ahí. No, te pondrían un montón de pegas. Hoy ahí, olvídate. O sea, retirar todos los coches de un parking y llenarlo todo de gente, toda la calle, me imagino, de arriba hasta la Sepello, colas de coches impresionantes, porque allí no se cogerían de coches. Claro. Para meter 1,000 personas allá abajo, que es amplio el parking y grande. Pero, hostia, si metes coche, no metes personas. Hoy con el tema de todo el tema de aforos y todo lo que pasó en aquello del Madrid Arena y demás, No, inviable. Madre mía. Bueno, chicos, vamos a ir con la sección del señor Rubén Trías, con ese número uno de Culture of Trance, que nos trae hoy y que nos va a describir ahora. Y en cuanto salgamos del tema, vamos a ir directamente con el señor Dela ya girando vinilos, le vamos a preparar todo. Creo que está casi todo enchufado, lo tiene ahí a mano, le está echando un ojo a las cositas. Sí. Pero falta algo muy esencial, que son las agujas. Entonces habrá que ponerlas porque si no tiramos. Sí, lo tenemos todo preparado. Así que, bueno, Rubén, ¿qué nos traes hoy? Pues hoy nos hemos ido con un trancero que se ha vuelto un poquito progresivo, como es el mitad noruego, mitad británico Robert Nixon, que ha publicado su última referencia por un sello increíble de ruso que se llama Silk Music, de Progressive House, Progressive Trance, me encanta. Ajá. Y el track se llama Painting the Sky, pintando los cielos, y es pues muy bonito. Y Robert Sam Nixon, que lo podrá conocer la gente sobre todo por el Five Dimension, ¿no? Eso por ejemplo. Es. Masters and Nixon, antes era una pareja, luego fue su carrera en solitario y él siguió produciendo trance a más alto BPM y ahora, bueno, parece que está bajando o parece que está afinando un poquito el oído. Y bueno, pues ahora ha hecho la última referencia, ya os digo, por Sick Music y es un temazo. Bueno, pues vamos a escucharlo y enseguida Dela en directo aquí en Synergy Radio Show, El Decano. A continuación, Culture of Trance, con Rubén Trías.
Estás escuchando Synergy Radio Show 95.4 FM.
dimensions, they pull me apart. I'm carefully drifting. And where do we start? Yeah.
off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go, so that you can make the sound we broadcast as loud as possible.
Bienvenidos al manicomio con DJ Cano. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta con el tío Dela, que se ha pegado una sesión de escándalo. Y ahora nos va a presentar, ya para cerrar programa, en el manicomio de DJ Cano, este vinilo que, bueno, pues lo va a subir ya mismo y que tenemos en sonido. Esto sí que es un disco antiguo. Es un disco vintage, donde los haya. 1991, creo que ha dicho. Del 91. Y con esto vamos a cerrar el programa de hoy. Un programa espectacular. Cano, que no se... Vamos, Cano, tenemos aquí presentando el disco, estamos en pleno directo. Cuéntanos un poquito sobre este disquete. Este tema... A ver... Venga, que tenemos que cortar ya, pero queríamos que presentaras y que nos resumieran un poquito. Este tema es un tema del grupo Flash Zero. Es un tema que se reprodujo y se hizo en Valencia. Sí. En unos estudios que hay allí, además en el centro de la capital, que también se han producido varias ediciones. Por ejemplo, también hicieron algo de... Me suena, hicieron también en esos estudios todo de Valencia, saber, de la época. Creo que también estuvieron los Megabit y algo han hecho por allí de grabaciones. Y bueno, pues se llama Raya España 21, ¿vale? Sí. El tema se llama Raya España 21 y es un tema, pues, que se ha escuchado en las mejores salas de Madrid durante todos estos años, porque ha llenado mucho y es un tema muy, muy, muy pegadizo, porque la letra que tiene es acojonante. O sea, era poner esto y era un levantapistas. Sí. Sonido sexo, bueno, música, no... drogas y alcohol. Aquí, Raya España 21, comienza la fiesta incendiaria. Max 5. Madre mía. Bueno, fiesta incendiaria como la que ha tenido el señor Dela. ¿Estás con nosotros ahí? Impresionante. Ahí. Increíble. Impresionante. Cerramos ya el programa, que tenemos casi que marcharnos porque se nos ha comido el tiempo, pero queríamos cerrar con el disco del decano. Y además, bueno, queríamos darte las gracias por haberte pasado una vez más por los estudios de Espacio 4 aquí en Synergy, por haber disfrutado con nosotros, espero que lo mismo que nosotros, con este pedazo de set. Y bueno, yo creo que habías entrado en calor ya, ¿no? Ya te tirabas, sí, 3 o 4 horitas más. Sí. Aquí, yo la verdad que aquí se pincha muy a gusto y siempre que vengo me divierto mucho y además la compañía, joder, de la... Es muy buena, o sea que... Yo, mira... Joder, pues nos alegramos y enormemente. Te aprecio... Perdona, Viti, si me permitís decir una cosa. Sí, 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 corre. Sí, 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 claro. El día 13 de este mes voy a estar pinchando en la sala Black Star, en la sesión de Smile. Ah, en Smile, sí, esa sí, sesión de domingos. La tarde, la sesión de los domingos, sí, junto a Alberto Martín y a Cristian Millán. Ajá. Y aprovecho también para decir, para hacerlos un poco de public, que sí, ahora hay que apoyar en estos momentos. Claro. El domingo, en la sesión de Smile, va a estar como invitado, aparte de Cristian y de Alberto, estará como invitado Jesús Elice, ¿vale? Ah, bueno, o sea, madre mía. Bueno, me han dicho que diga que se cumplen de sobra todas las medidas de seguridad. Por supuesto. Sí, sí, sí. Y demás. Y la verdad que, bueno, gente que ha estado dicen que fenomenal en ese sentido. O sea, que pues joder, quiera ir... Pues nos podremos pasar a tomar una copa y a veros. Es probable, sí. Pues sí. Sí, nos podremos pasar a tomar una copa y a veros. Y oye, Dela, que sabes que te aprecio y esto que te voy a decir ahora mismo,
Vamos. Vamos, que no. Claro, tenemos que cerrar. Te has salido. Así de claro. Sobresaliente. Muchas gracias, Carlos. Bueno, chicos, nos despedimos. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos el martes que viene, como siempre, aquí en Espacio 4 FM, Synergy Radio Show. Gracias.